Bien, jóvenes, permítanme unos segunditos, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Parte teórica. Unos minutos, jóvenes, por favor. Lo que demore es solamente cargar. En la semana 17, mis estimados, o 18, ¿no? En esta semana de despedida, volvemos a tratar el tema de funciones. Como te comentaba la vez pasada, este es un tema, jóvenes, de clase de universidad. Y te decía, ¿no? En verdad, toda la matemática que vas a hacer, esperemos pronto en tu facultad, va a ser sobre funciones. ¿Sí? Te contaba que nosotros estamos estudiando una función en una sola variable. Entonces, en la universidad te van a enseñar a trabajar funciones en dos variables, en tres variables, en n variables, y para los alumnos de carrera de ingeniería jóvenes, cuando la variable es compleja, ¿sí? Todo versa en verdad o todo el estudio es sobre funciones. Permíteme unos segunditos más para comenzar a presentar, ¿ya? A ver. Compartir pantalla, ventana, unos segunditos, por favor. Para trabajar con la versión animada, ¿ya? Que va a estar más vistoso. Teoría animada, ya acá lista de lectura, listo. Cargamos la PPT, compartimos en pantalla y bien. Verifiquemos, jóvenes, que todo va yendo bien. A ver, mi estimado Ricardo Pajuelo, ¿en qué se utilizan las funciones? Son prácticas, mi estimado Ricardo Pajuelo. Lo que ocurre es que matemáticamente nosotros lo que vamos a hacer, ustedes que van a hacer matemática, así sea jóvenes en una carrera de letras, ¿sí? Te van a enseñar a representar diferentes eventos o fenómenos vía funciones, ¿ok? En una cuestión simple, jóvenes, como vamos a ver, o como hemos visto la vez pasada, una función lineal. Mis estimados, ahora se tiene la matemática. Ha sido, jóvenes, expandida a varias carreras. Hay una expansión, jóvenes, sobre la biología o la medicina. Se habla de biomatemática, ¿sí? Entonces, también tienes en economía. Hay jóvenes modelos, gracias Ricardo por la pregunta, hay modelos matemáticos que trabajan con funciones, jóvenes, que permiten representar al cáncer, por decir, ¿no? Tienes representaciones de un tumor en el cerebro, tienes representaciones del SIDA o modelamiento, le llaman, ¿sí? Y eso es con respecto a la medicina. En economía, jóvenes, los premios Nobel en economía han utilizado la matemática. Gracias a eso han conseguido, jóvenes, esos premios importantes. Lo que ocurre, jóvenes, es que nosotros todavía estamos en proceso de aprendizaje. Hasta que no conozcas mucha más matemática, no vas a percibir el cómo usarlo, ¿no? Ese es el detalle, ¿sí? Bien, entonces, gracias Ricardo por la pregunta, ahí si quieres ya tienes un adelanto, ¿no? Debo conocer más, debo ingresar pronto para que me enseñen y poder darle utilidad, ¿ok? Bien, entonces, iniciamos jóvenes. En la clase anterior trabajamos funciones, ¿cierto? Espero recuerden la definición de función. Vimos al dominio, vimos a rango, jóvenes, vimos algunas funciones especiales o funciones básicas. Calculamos el máximo valor que toma una función cuadrática. Espero que eso vaya recordando. Entonces, continuamos, jóvenes, en ese camino y presentamos más definiciones para poder resolver los ejercicios. Entonces, nosotros tenemos a f siendo una función. ¿Ok? Recuerda, conjunto de partida, conjunto de llegada. Aquí se encuentra el dominio, aquí se encuentra, como vamos a ver dentro de un rato, el rango, que también cuando ocupa todo, jóvenes, el conjunto de llegada recibe el nombre de función suryectiva o sobreyectiva. ¿Ok? Decimos que f, ¿sí? Es creciente sobre un subconjunto del dominio de la función. Toda función tiene dominio, toda función tiene rango. Si dados dos elementos jóvenes en este subconjunto del dominio, tú vas a partir de que uno de ellos es menor que el otro, o suponemos que uno de ellos es menor que el otro.
Entonces, jóvenes, vamos a, o debemos verificar que F evaluado en X1 es menor que F evaluado en X2. Jóvenes, no sé si recuerdas los siguientes nombres. Cuando veíamos a las X, hablábamos de preimagen. Y cuando veíamos F evaluado en X, hablábamos de imágenes. Aquí se está comparando preimágenes, ¿ok? Estas preimágenes están siendo comparadas. Y mira qué está ocurriendo cuando compara sus respectivas imágenes. La relación de orden, jóvenes, no cambia. Eso es lo que esta definición nos está informando. Ahora, si vamos al gráfico, jóvenes, observa qué es lo que va a pasar. Mira, por ejemplo, tenemos el 2, ¿cierto? El numerito 2, numerito 2. Lo ubicas aquí. 2 es menor que 3, sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre con sus imágenes? ¿Ok? Entonces, jóvenes, él sería su imagen, sería 1. Y de 3, jóvenes, sería 5, ¿ok? ¿Sí? 1 y 5. Y sigue cuidando o sigue valiendo o se sigue preservando el sentido de la desigualdad. Las funciones crecientes, jóvenes, sí tienen estas, esta flechita que sugiere, jóvenes, ¿sí? El ir o una dirección que la función va a tomar, ¿ok? Hacia arriba. Luego también tenemos, jóvenes, las funciones decrecientes. En las funciones decrecientes, jóvenes, el inicio es similar. Lo único que va a cambiar, jóvenes, es qué ocurre a nivel de imágenes. Decimos que una función es decreciente sobre un subconjunto del dominio de la función. Cuando tomamos dos elementos en ese subconjunto y tenemos que uno de ellos es menor que el otro, entonces, jóvenes, tiene que ocurrir que a nivel de imágenes, jóvenes, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, jóvenes, tenemos esta curva, ¿sí?, que representa el gráfico de alguna función. Y similar, mis estimados, observa, si me concentro en el 1, 1, jóvenes, es menor que 2. Pero F evaluado en 1 es menos 1. Y F evaluado en 2, jóvenes, es menos 3. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Quién es mayor ahora, jóvenes? Menos 1, profe, es mayor que menos 3. ¿Sí? Aquí al inicio era 1 menor que 2, ¿cierto? 1 menor que 2, 1 menor que 2. Pero a nivel de imágenes, ¿qué ocurre? Menos 1, menos 1 va aquí. Y a nivel de imágenes, ¿qué ocurre? Menos 3. ¿Y qué ocurre, jóvenes? ¿Quién es mayor ahora? ¿Sí? ¿Lo tienes? Bien, jóvenes. Campeonamos entonces. Las funciones decrecientes también, jóvenes, tienen esta flechita que sugieren la dirección hacia abajo. ¿Listo? Bien, aquí nos presentan una situación, un ejemplo. En el siguiente gráfico se representa el registro de temperaturas que realiza un termostato eléctrico instalado en un departamento, considerando que la temperatura T en grados Celsius está en función del tiempo T, donde T comienza o T está entre 0 y 24. Determina en qué intervalo la función es creciente y decreciente. Entonces, veamos el gráfico, jóvenes, ¿sí? Tenemos horas y temperatura. Obviamente, jóvenes, ¿no? A las 2 horas la temperatura es de 18 grados, ¿cierto? A las 6 horas, ¿qué pasó, jóvenes? La temperatura se incrementó, ¿cierto? Luego, a las 20 horas, sigue, jóvenes, la temperatura constante, no cambia. Pero a partir, jóvenes, como puedes apreciar, de la hora 22, la temperatura cae en valor, ¿cierto? En la hora 24 se mantiene constante. Si nosotros asignamos, jóvenes, ¿sí?, las flechitas, tendríamos lo siguiente. Mira, en esta partecita, jóvenes, puedes apreciar que se está incrementando el valor, ¿cierto? 4 es menor que 6, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen de 4? 18. ¿Cuál es la imagen de 6? O aproximadamente, ¿cierto? O aproximadamente 24. Y sigue cuidando la desigualdad, no la cambia, ¿ok? La función T es creciente en el intervalo que va de 4 a 5. No te decía que aquí falta un detallito, ¿no? En verdad debería estar escrito para que pueda, pero aquí no dice, ¿no? 5,24. Mira, acá está el 5. Acá está el 5. Lo que ocurre es que hay un pequeño detallito que no parece que es la mitad. Pero bueno, ahí está el punto, ¿no? El bar dice 5,24. ¿Listo? La función T es creciente en el intervalo que va de 4 hasta 5.
aumenta, ¿sí? Aumenta en valor, ¿no? Si las primágenes aumentan en valor, las imágenes también aumentan en valor. ¿Listo? Ahora, jóvenes, ¿qué ocurre con la temperatura, jóvenes, de la hora 5 hasta la 21 horas? Como puedes apreciar, se mantiene constante. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre, jóvenes, de la hora 21 a la hora 22? ¿Qué está ocurriendo ahí? Jóvenes, se puede apreciar que hay un descenso de temperatura, ¿ok? La temperatura T ni crece ni decrece en los intervalos que van de 5 a 21, ¿cierto? De 5 a 21, ¿lo tienes? ¿Qué más, jóvenes? Y 22 a 24, y de 22 a 24, aquí constante, ¿cierto? Sí, aquí también constante. ¿Listo? Ya. ¿Qué más, jóvenes? Claro, si tú recuerdas, en la clase anterior hablamos de funciones elementales y había una función llamada función constante, que era la más sencillita. Aquí estaríamos hablando de función constante, de función constante. ¿Listo? Y en esta partecita habíamos hecho ver que hay un descenso de temperatura. ¿Listo? Bien, disculpe. La función T es decreciente en intervalo que va de 21 a 22. Eso sí se mencionó, ¿ok? Bien, entonces no, espero que notes que el hecho de ser creciente y decreciente no es tan complicado, ¿cierto? Bien, insisto, ¿no? Aquí tenemos 21, 22. Las temperaturas, las primágenes aumentan en valor, pero las imágenes, ¿sí? Descienden en valor, ¿ok? Como es creciente, las primágenes aumentan en valor, entonces las imágenes también deben aumentar en valor. ¿Y cómo es decreciente? Las primágenes aumentan en valor, las primágenes, sí, decrecen en valor. ¿Ok? Bien, jóvenes. Luego aparecen algunas propiedades. Permíteme volver a Fraca, no sé si de repente tengamos inconvenientes. Bueno, vamos yendo bien, gracias. Propiedades, jóvenes. Lo que ahorita te voy a mostrar es lo que más viene en los exámenes pre-San Marcos. Te pido que estés muy atento. Si tenemos F, mira, el dominio de esta función es un intervalo cerrado. Ese es el detalle. Y ¿sí? Viaja a los reales, es creciente. Entonces, jóvenes, todo dominio, ¿sí? Toda función tiene dominio y tiene rango. El detalle es cómo sería el rango de esta función, ¿ok? Entonces, vamos a apreciar aquí el gráfico, ¿no? Por decir, tengo el dominio que va de A a B, ¿cierto? Extremos cerrados. Por decir que A esté ahí, ¿ok? Sí, y su respectiva F en A que esté, por decir, ahí. Sí, tenemos a B, jóvenes, y su respectiva imagen, ¿no? Sí, F igualada en B. ¿Ok? Entonces, jóvenes, el rango para que puedas apreciar, espero recuerdes, el dominio son los puntos que se utilizan en el eje X. Y el rango son los puntos que se utilizan en el eje Y. Y aquí puedes apreciar, sí, puedes apreciar, mira, tengo el dominio, que es este intervalo cerrado, ¿sí? Y el rango, jóvenes, ¿sí? F valor en A, F valor en B. Es todos estos puntos que están, ¿sí? Entre F de A y F de B, obviamente considerándolos a ellos también. Por eso es que aquí tienes este rango, ¿ok? También, jóvenes, ocurre una situación similar cuando la función ahora es decreciente. De nuevo, el dominio de la función es un intervalo cerrado, ¿ok? Es ahora la función decreciente. Entonces, apreciamos, ¿sí?, el siguiente gráfico. Tengo esta curva, recuerda que creciente hacia arriba, decreciente hacia abajo, ¿ok? Entonces, tengo ahí mi F, los extremos A y B. Puedo de una vez, ¿no?, ver quién es su imagen, ¿no? A, su imagen es F en A. Trabajo con el extremo B. Su imagen es F igualado en B. Y ahora, ¿quién sería rango, jóvenes? ¿Quién sería rango ahora? ¿El rango quién sería, mis estimados? El rango sería, sí, mira, el rango sería el intervalo cerrado de extremos F en A
coma, F, E, B. ¿Listo? Ya. Ahora, a continuación, jóvenes, trabajamos funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Bien, jóvenes, estas son unas definiciones, te pido un poco de paciencia, me falta poco para terminar la parte teórica, ¿ya? Además, en la semana 18, mis estimados, ustedes ya han cultivado la paciencia que quizás al inicio no tenías. Es un montón de características que tienes que haber descubierto, que necesariamente tenías que hacerlas tuyas para poder tener mayor probabilidad, posibilidad de ganar en esta competencia. Espero que eso lo hayas notado. Función inyectiva. Estas son definiciones, jóvenes. Sea F evaluado de A en B, una función. Decimos, jóvenes, que esta F es inyectiva sobre un subconjunto del dominio de la función si ocurre lo siguiente. Observen, tengo dos preimágenes en el subconjunto, ¿ok? Entonces, jóvenes, ¿qué va a pasar? Escucha cómo lo voy a decir, ¿ah? Si las imágenes son iguales, porque esto es lo que te está diciendo, no recuerda, F evaluado en algo es una imagen, F evaluado en algo es otra imagen. Tú aquí tienes igualdad de imágenes. Si las imágenes son iguales, mira qué ocurre. ¿Cómo es el nombre de ellos? Lo mencioné hace unos minutos. Preimágenes. ¿Sí? Si las imágenes son iguales, entonces también lo son las preimágenes. Si tú lo dices de esa forma, jóvenes, en WAM lo memorizas. Entonces, apreciamos el siguiente gráfico. Tenemos ahí el gráfico de F. ¿Ok? ¿Qué ocurre, jóvenes? Espero recuerdes que en la clase anterior hubo un test o una prueba de la recta vertical para saber cuándo, jóvenes, si yo te doy una curva, corresponde a una función. ¿Y qué se hacía en ese caso? Se trazaba una recta vertical. Y si solamente tienes un punto de corte, jóvenes, o de intersección con esa curva, está frente a una función. Entonces, va a pasar también que te van a pedir, jóvenes, que analices o que digas sí o no, si te doy una curva y la pregunta ¿es inyectiva o no? Entonces, contrario al test de la recta vertical, ahora vas a usar el test de la recta horizontal. Si yo quiero ver que una función es inyectiva, voy a trazar sí, líneas horizontales a lo largo de la curva. Y solamente tiene que haber un punto de intersección para decir que es en verdad inyectiva. ¿Ok? Te pregunto, a ver, esta necesito preguntarte, ¿ya? Jóvenes, esta es una parábola, ¿no? Te pregunto, ¿la parábola es una función inyectiva? ¿Cuál sería tu respuesta? Profe, trazo una recta horizontal y tengo ¿cuántos puntos de corte? Dos. No, ¿cierto? ¿Me escucha ahora? Trabajas con la ramita de la derecha de la parábola. Dime si ella es inyectiva. Trabaja con la ramita, sí, recuerda, este es el vértice, con la ramita de la izquierda de la parábola. Las ramitas, jóvenes, sí, si tú solamente trabajas con las ramitas de la parábola, ¿son inyectivas? Porque puedo restringir, jóvenes, ¿sí? El dominio lo puedo restringir y solamente trabajar de cero hacia más infinito. Y tendría solamente esta ramita. O puedo trabajar de cero a menos infinito y tendría esta ramita. Obviamente aquí está trabajando en todos los reales. Profe, si usted me dice que solamente trabaje con la ramita del lado derecho, comienzo a trazar las rectas horizontales y es evidente que hay un único punto de intersección. Gracias, Ricardo Cajuelo. De manera similar para la ramita del lado izquierdo. ¿Listo? Miren que es bastante accesible, ¿cierto? Bien, entonces ahí tenemos que no es inyectiva. Observa, la función F evaluada en X igual a 2X más 3, ¿es inyectiva? Jóvenes, a ver, vamos a probar tu memoria. Como habíamos sugerido, puedes equivocarte todo lo que quieras, jóvenes, ahora, de acá a rato, en cualquier momento, menos cuando estés dando el examen. Esta, jóvenes, es una función
elemental, es una función lineal. Y las funciones lineales, mis estimados, ¿qué dibujan? ¿Cuál es su gráfico? Su gráfico es una recta, como sabemos en la semana 15. ¿Cómo se grafican funciones? Se hace una tablita, X, Y, asigno a X, jóvenes, valores para encontrar respectivos valores de Y. Uno, los puntos, y tengo sin mayor contratiempo el gráfico de las funciones elementales, ¿ok? Entonces, esta es una recta, y como es una recta, si tú visualizas una recta y le trazas estas rectas horizontales, siempre va a haber un único punto de intersección, no va a haber más. Por tanto, es, jóvenes, una función inyectiva. Gracias, Javier Quito. El dominio es lo real, jóvenes, ¿ok? Aquí el colega encargado está utilizando la definición, pero de la manera que te la mencioné es más directo, ¿ok? No presenta el gráfico, ¿no? Recuerdas que es una recta, ¿cierto? Dibujo mi recta, plano cartesiano, dibujo mi recta, trazo las rectas horizontales, un único punto de corte, es inyectiva. Pero si quisiera utilizar la definición, tendríamos que trabajar como también el colega sugiere. Permíteme, Ricardo, bajo un ratito, ¿ya? ¿Cómo es la definición? Si las imágenes son iguales, debo descubrir que las primágenes también lo son. Pero esto es inmediato, jóvenes. F evaluado en X1, 2 por X1 más 3. F evaluado en X2, 2 por X2 más 3. Cancelo el 3. Le saco mitad o cancelo los numeritos 2 y te quedas con X1 igual con X2, verificando entonces la definición de función inyectiva. A ver, mi estimado Ricardo, ¿qué me preguntas? Una función curva, ¿cómo sería descrita? Es que depende, mi estimado, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, tú puedes pensar que es una ramita de una parábola, ¿cierto? Pero también quizás puede ser una partecita de una cúbica. Tendría que especificarse, ¿no? Hay varias posibilidades. O de repente su gráfico es más complejo o más cargado y solamente se está concentrándose en un dominio muy pequeño. Entonces la respuesta, mi estimado Ricardo, por el momento no se puede precisar. Hay muchas posibilidades, ¿ok? Entonces, en mente me tienes a las funciones inyectivas. Ahora necesito que me guardes a las funciones sobreyectivas, ¿ok? Las funciones sobreyectivas o subyectivas tienen el siguiente detalle. Como te había mencionado, el dominio es un subconjunto del conjunto de primágenes, pero puede ser igual a A. También el rango, jóvenes, como ustedes recuerden, es un subconjunto de imágenes. Las imágenes están en B, pero puede ser todo B. Entonces, jóvenes, cuando eso ocurre, cuando el rango de la función es todo el conjunto de las imágenes, está frente a una función sobreyectiva o surjectiva. ¿Ok? Eso significa, como aquí está escrito, que para algún Y, jóvenes, que está en B, existe su respectivo elemento en el dominio de la función que está contenida en A, tal que f en x es igual a y. ¿Listo? Función inyectiva, función sobreyectiva, nos faltan las biyectivas. Jóvenes, las funciones biyectivas son aquellas funciones que simultáneamente son, jóvenes, inyectivas y también sobreyectivas. Falta poco, jóvenes, para terminar. Revisar la parte teórica, función exponencial. Jóvenes, la función exponencial, por ejemplo, tienes 2 elevado a la x menos 1 tercio elevado a la x. El e, jóvenes, el número de Euler, como la vez pasada te había mencionado, el e, ¿no? El e, el número de Euler, ¿sí? Que se trabaja en los logaritmos, espero lo recuerdes, semana 16. ¿Sí? El logaritmo en Euler, ¿no? Cuando la base se lee el número de Euler. Ocurre lo siguiente, ¿no? Entonces, este número, jóvenes, mira, a elevado a la x, necesito un número mayor que 0
a mayor estricto que 0, que no sea 1 porque si no sería una función constante, y el x cualquier número real. Entonces, jóvenes, grafícame estas funciones. A ver, necesito un poco que lo vea simple. Lo que ocurre es que los matemáticos muchas veces escribimos en forma general y eso un alumno que no está tan acostumbrado le saca de cuadro. Mi estimado, mira, a mayor que 1, ponle 2, 2 elevado a la x, ¿ok? F en x es igual a 2 elevado a la x, ¿cierto? ¿Sí? 2 elevado a la 0, ¿cuánto es 2 elevado a la 0? 1, estoy acá. ¿Listo? 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado al cuadrado, 4. 2 elevado al cubo, 8. ¿Ok? Tu x es cualquier número real. La base, si quiero, un número. ¿Ok? Y sin mayor tiempo tienes esta curva de solito. Profe, le puedo poner 3, igual, mi estimado, mi estimada, va a funcionar. 4 también. Un medio también, si gustas. ¿Ok? Graficarlo es bien sencillito. Esta también sería como una función elemental, si soy sincero. Con ese detalle tú aceptas. Ah, bueno, profe, si lo hice así, sí, cierto. No, no tengo ningún inconveniente en aceptar que el gráfico o la curva jóvenes y azulito le represente esta función. ¿Bien? Luego, jóvenes, tenemos lo siguiente. Ah, bueno, en este caso, jóvenes, mira, a ver, no sé si lo percibes. Observa, te dije 2 elevado a x, ¿cierto? Si x vale 0, si x vale 0, 1. Si x vale 1, 2. Las primágenes, 0 es menor que 1. 1 es menor que 2. Entonces, las primágenes, 0 menor que 1, ¿sí? ¿Qué ocurre a nivel de imágenes? Que se está cuidando, preservando la desigualdad. Entonces, esta función sería una función creciente, jóvenes, ¿ok? ¿Pero lo aprecias? Función creciente. ¿Quién es el dominio, jóvenes? ¿Sí? Profe, usted dijo si x vale 0. Puedo haber escogido si x vale menos 1, un medio, ¿cierto? Si x vale menos 2, ¿sí? Menos, si x vale menos 2. No, este es 2 sería, ¿no? Tendrías 2 elevado a menos 2, un cuarto. Y de tal forma que yo puedo, jóvenes, tomar cualquier número positivo o cualquier número negativo del eje X. Y como estoy tomando cualquier número negativo o positivo, inclusive cero, del eje X, recuerda que ahí se encuentra el dominio, ¿ok? ¿Y quién sería mi rango, jóvenes? ¿Sí? La imagen, te decía, ¿no? ¿Sí? Tengo solamente, profe, gráfico. La curva de azul está por encima, jóvenes, del cero. No está en la parte de los números negativos. ¿Listo? Entonces, tiene sentido que el rango sea el intervalo abierto de extremos 0 a más infinito. ¿Ok? Luego también, jóvenes, se habla de asíntotas. Aquí el colega es bastante entusiasta, mis estimados. El eje, mira, el eje X nunca va a ser tocado por esta curva de azul. Aquí hay un pequeño detallito, ¿no? Quizás si amplío la imagen. Esta curva de azul nunca toca el eje X. En ese caso, el eje X funciona como una asíntota. Esta es mucha información para ti. Esto corresponde a una clase de universidad. Aquí el colega se entusiasmó probablemente para poder mostrar ese detalle. En la universidad te van a enseñar las asíntotas horizontales, verticales, oblicuas, y es común trabajar con asíntotas en clase de universidad. A nivel pre es poco usual. A ver, permíteme. ¿Pero qué ocurre ahora, jóvenes? Si tengo esta curva de azulito, de nuevo aquí no debe tocar el eje X, y jóvenes, ahora tengo que el A está entre 0 y 1. Recuerda, aquí dije, no, a mayor que 1, le dije que hace a 2. ¿Ok? Entonces escojo, por decir, un medio. Entonces aquí sería 2 elevado a la menos 1, si quieres, ¿no? Finalmente tendrías 2 elevado a la menos x. Finalmente sería 1 sobre 2 elevado a la x. Si x vale 0, 1. ¿Ok? ¿Sí? Si x vale 1, un medio.
si x vale 2, un cuarto. Si x vale menos 1, jóvenes, ¿sí? Cambia ahí, se hace positivo, crece, ¿sí? En el lado de, en el lado de los números negativos, ¿sí? Las imágenes van a ir aumentando, pero en el lado de los números positivos va a ir decayendo, ¿cierto? Entonces tendríamos, ¿sí? Mira, la función es decreciente, decrece en valor, como lo había mencionado, ¿no? El dominio, cualquier número del eje X, jóvenes, ¿sí? Recuerda, este es 1 sobre 2 elevado a la X. Puedo considerarlo para poder tabular y encontrar la curva de solito. El rango, jóvenes, de nuevo, de 0 a más infinito. Insisto, no hay la curva de solito nunca toca al eje X. Observa, 1 sobre 2, ¿no? 1 sobre 2 al X. Observa, haz que X sea 1 millón. 1 sobre 2 elevado a 1 millón. Jóvenes, eso no es 0. Es 0.00000, no sé cuántos ceros, pero no es 0. Entonces aquí el colega quizás no tuvo un poco de paciencia para poder mostrar ese detallito, ¿ok? La curva de azul nunca toca el eje X para ambos casos, ¿listo? Ya, y en este caso, jóvenes, el eje X funciona como una asíntota. De nuevo, es mucha información en esta partecita. Y casi para terminar, jóvenes, tenemos la función logarítmica o la función logaritmo. Logaritmo de X en base a, lo denoto como f en X. Como espero recuerdes, la base debe ser positiva. La base no puede ser 1 y el número al cual le vas a tomar logaritmo debe ser siempre positivo. Entonces, jóvenes, ¿cómo se dibuja una función logaritmo? Mis estimados, a mayor que 1. Hago, jóvenes, que este a sea 2. Logaritmo de x en base 2. ¿Ok? Entonces, comienzas a asignar valores. Si x vale 2, logaritmo de 2 en base 2, ¿cuánto es, jóvenes? 1. ¿Ok? Logaritmo de 4 en base 2, 2. Logaritmo de 8 en base 2, sí, 3. Logaritmo de 1 cuarto en base 2, menos 2. ¿Ok? 1 cuarto por aquí, ¿no? Menos 2. Logaritmo de 1 octavo en base 2, menos 3. Y aquí sí está bien dibujado. La curva de solito nunca toca ahora, disculpen, al eje Y. ¿Ok? Y en este caso, jóvenes, tenemos que la función es creciente, ¿ok? El dominio, jóvenes, obviamente, recuerda, cada vez que veo X en un intervalo, ese intervalo sugiere dominio, de 0 a más infinito. El rango, jóvenes, es todos los reales. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Asíntota, el eje Y, ¿ok? El eje Y, como te decía, esta curva de solito no toca. Hay un espacio bien pequeñito entre ellos, ¿ok? Por eso que al eje Y se le llama, en este caso funciona como una asíntota, ¿ok? Listo. Pero también de manera similar, la base puede estar entre 0 y 1. Entonces, si astuto, ponle base 1/2. Logaritmo de X en base 1/2. Y toma números que convenga, pues no voy a tomar un 5, no puedo tomar un raíz de 2, un pi, un e, ¿no? Debo ser astuto. Como él es 1/2, que sea 2. Logaritmo de 2 en base a 1/2. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Sí? ¿Lo tienes? Menos 1, ¿cierto? Aquí. Logaritmo de 4 en base a 1/2. ¿Cuánto es, jóvenes? Menos 2. Y de manera similar para el 8. Y de manera similar, logaritmo de 1/2 en base a 1/2. Logaritmo de 1/2 en base a 1/2. ¿Lo tienes? ¿Sí? Logaritmo de 1/4 en base a 1/2. Logaritmo de 1/8 en base a 1/2. Y sin mayor contratiempo obtienen la curva de solito. De nuevo, esta curva de solito nunca toca el eje Y. La función ahora, jóvenes, va a ser decreciente. El dominio, jóvenes, ahora, ¿sí? Dice de x mayor que 0, ¿sí? De nuevo, ¿no? Intervalo abierto de extremo 0 más infinito. El rango es todo el eje Y.
En este caso, de nuevo, el eje Y funciona como una asíntota. Aquí te decía, entre el eje Y y esta curva de azul hay un pequeño espacito, bien pequeñito, pero nunca se toca. ¿Listo? Bien, jóvenes. Situación 2, y creo que con eso estamos terminando de revisar las partes teóricas. Permíteme. El tecnecio radioactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y su cantidad Q equivalente en miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo T, en horas de aplicación, según el modelo matemático, ¿no? Aceptamos esta formulita, no se memoricen, jóvenes, este es un ejemplo. ¿Después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la octava parte de la cantidad inicial? Este tipo de ejercicios, no sé si han estado observando los exámenes de admisión. La vez pasada te contaba, últimamente se le está dando mucho, jóvenes, mucha importancia a las funciones en los exámenes de admisión de San Marcos. Casi sin fallar está viniendo, ¿sí? Como en las preguntas. Entonces, ¿para qué sirve esta fórmula, no? ¿Sí? El tecnecio radioactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y su cantidad Q en T miligramos va disminuyendo de acuerdo con el tiempo T en horas de aplicación según el modelo matemático. Entonces, acepto que esta fórmula sirve para eso. ¿Ok? Ya, dice lo siguiente. Bueno, jóvenes, aquí me adelanté, debería haberte preguntado. Dice el tiempo en horas. ¿Sí? Si el tiempo está en horas al inicio, ¿cómo es el inicio como en la clase anterior? Al inicio, profe, el tiempo es cero. ¿Okay? Entonces, al inicio, jóvenes, obviamente, ¿no? Reemplazo aquí el cerito y tendría 2 elevado a la 0. Este es un 1, 12. Dice lo siguiente: ¿después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la octava parte de la cantidad inicial? Entonces, jóvenes, si Q evaluado en X es igual a Q evaluado en 0 sobre 8, ¿no? Recuerda, después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la octava parte de la cantidad inicial. Si gustas, aquí le pones T, ¿no? Aquí T. Recuerda que estamos trabajando en función de T. En verdad, cuando uno ya, digamos que está familiarizado con esto, no interesa la variable, pero al inicio sí, T aquí, T aquí. ¿Ok? Quedará la octava parte de la cantidad inicial. ¿Cuál es la cantidad inicial? Así, ahí se ha calculado, ¿cierto? 12 sobre 8. ¿Listo? Entonces, Q evaluado en X, reemplazo, ¿no? ¿Sí? Q evaluado en X, quiero un determinado tiempo, porque aquí este es a lo largo, ¿no? Este es uno particular, si quieres. ¿Ok? Igual a 12 sobre 8. ¿Listo? Simplificamos el 12, el 8. 1 sobre 8, 2 elevado a la menos 3, las bases son iguales, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, ¿cierto? Menos x sobre 3 igual a menos 3, cancelan los signos mentalmente y 3 que va a multiplicar, tienes 9 como respuesta. Eso significa que quedará la otra parte de la cantidad inicial después de 9 horas. Bien, jóvenes, ahí terminamos de revisar la parte teórica. ¿Listo? Bien, permítame unos segundos para comenzar a resolver de repente hasta dos preguntas para poder, jóvenes, tomar el descanso. ¿Sí? Permítame unos segunditos, por favor. Voy a cambiar de PPT. ¿Sí? Unos segundos. Bien, jóvenes, a ver. Unos segundos, por favor. Bien, jóvenes. El ejercicio 1, aunque no ha habido mucho tiempo, sé que el material lo tiene poco tiempo. Es una pregunta en verdad accesible. No sé si alguno de ustedes ha logrado resolver el ejercicio 1. Todo tiene que ver, jóvenes, con las reglas del juego. Ajá, Javier Quito, la clave A. Si yo no tengo, jóvenes, reglas del juego guardadas, por más buenas ganas que tenga, por más punche que tenga, jóvenes, va a ser poco probable que llegue a resolver. Aunque, si soy sincero, hay veces, hay una cuestión de suerte y uno llega. Pero eso no debes acostumbrarte. El trabajo formal, jóvenes.
que te espera en la universidad es de dos años, depende de la carrera, ¿no? De año y medio a 2 años y medio, todo formal. No puedo, jóvenes, estar pensando en chamba fina o en chamba de lujo, no sé cómo le llaman ahora. Sí, tienes que acostumbrarte, insisto, a resolver usando las reglas de juego, la parte teórica obligadamente. ¿Ok? Bien. Entonces, ejercicio 1. El consumo de energía eléctrica en cierta ciudad de Lima para el 19 de marzo de 2020, en función del tiempo, está representado en la figura mostrada. Entonces, curioseamos la figura, ¿de qué trata? Aquí tengo, jóvenes, el gráfico de una función que por el momento no me interesa, ¿ok? No me interesa su regla de correspondencia. Para poder graficarla, tengo el tiempo, jóvenes, como en la mira, y cada vez que hago eso, jóvenes, me permite encontrar, dice, ¿no? El consumo de energía eléctrica. Entonces, por decir, ¿no? A las 12 horas tengo un consumo de, por aquí estaría, ¿no? Kilowatts, más de 1000 kilowatts, ¿ok? En la hora 21 tengo un consumo de 1000 kilowatts. ¿Listo? La unidad, perdón, megawatts. En la hora 3, por decir, tengo un consumo de más de 200 megawatts. Y así sucesivamente. Hay que reconocer, perderle miedo, jóvenes, a este gráfico. ¿Listo? Ya. Entonces, si P es la función que relaciona estas dos magnitudes, donde P se mide en megawatts, esto es lo que me faltó leer, ¿no? Y P se mide en horas, empezando de la medianoche, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué ocurre? 1. P es una función creciente en el intervalo que va de 6 a 9. A ver, de 6 a 9, jóvenes. Entonces comenzamos a curiosear en esta partecita, ¿ok? De 6 a 9, en este pequeño intervalito. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de sus imágenes? Entonces, imagen, jóvenes, ¿cuál sería aquí? Más de 400 megawatts, ¿cierto? ¿Y cómo es la imagen, jóvenes, de 9? De 9, su imagen es 1000 megawatts. Entonces, jóvenes, ¿qué está pasando? Si se incrementa, jóvenes, en valor las preimágenes, acabas de darte cuenta que se incrementó en valor las imágenes. Y entonces está cumpliendo, ¿qué cosa, jóvenes? La definición de función creciente. Date cuenta, si se estaba atento a la parte teórica, profe Papayita, si me doy cuenta, ¿cierto? Segundo ítem, P es una función decreciente en todo su dominio. Jóvenes, dice en todo su dominio, como puedes apreciar. Por ejemplo, aquí vemos una caída, jóvenes, ¿cierto? Aquí hay una caída de consumo de megawatts. Acá hay una subida, ¿cierto? Luego acá hay una caída de consumo de megawatts y aquí también habría una pequeña caída, ¿cierto? Esa pequeña caída, jóvenes, hace referencia a que la función es, jóvenes, decreciente. Permíteme que esto de aquí, ya. Entonces, lo que acabo de mencionar, aquí hay una caída de consumo de energía eléctrica en este intervalo que va de 0 a algo más de 3. También tengo lo mismo, jóvenes, en este otro intervalo que va de 12 o más de 12 hasta antes de 18 y sucesivamente. Se tiene algunos intervalos donde la función es decreciente, ¿no? Algunos intervalos del dominio, recuerda, estos son los puntos del dominio y estos son los puntos de rango. Pero aquí dice en todo, y eso no es cierto, porque habíamos detectado que en esta partecita era creciente, ¿ok? Entonces, jóvenes, 2 viene siendo falso. 3, P es una función inyectiva. A ver, te voy a dejar que esa la... Jóvenes, 3, a ver cómo se descubre cuando una función es inyectiva. Si te doy el gráfico, ¿cómo eran, mis estimados? Se trazaba una recta vertical horizontal. ¿Cómo era? ¿Sí? Una recta horizontal, mi estimado Javier, ¿cierto? ¿Y cuántos puntos de intersección tiene que haber? ¿Cuántos? Solamente uno. ¿Es cierto? ¿No?
Por ejemplo, si yo trazo aquí en esta partecita, en esta porción de la curva, sí, profe, solamente un punto de intersección. Pero si trazo en esta otra parte de la curva, la recta horizontal la intersecta aquí tres veces. Aquí también puedo haber trazado, ¿cierto? Puedo haber trazado también y tendría dos puntos de corte también, ¿cierto? Por el criterio de la recta horizontal, corta en más de un punto. Por eso esta función P igual a T no es inyectiva. ¿Ok? Ya, el otro, jóvenes. Entonces, la tercera también es falsa. Ítem 4, P, que va de R más, de R más, ¿no? De lo real, de cero, ¿no? Bueno, aquí no toca el cero, ¿cierto? De cero hacia más infinito, ¿no? R más a B, el conjunto B. En conjunto B, mira, es todo, de acuerdo a esta flechita, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Necesito que recuerdes qué es una función suryectiva o sobreyectiva. ¿Y cómo era, jóvenes? La definición era cuando el rango, jóvenes, el rango coincide con todo el conjunto de llegada o con todo, jóvenes, el conjunto de las imágenes. Pero si nosotros nos concentramos en la curva, solamente tengo, jóvenes, la curva trabajando en esta porción del eje Y. Solamente en esta porción, hasta aquí. No en todo, ¿ok? No en toda esta parte. Por ese detalle, la función no es sobreyectiva o surreyectiva, ¿ok? ¿Listo? Aprecien entonces, mis estimados, que utilizando la parte teórica no tiene en verdad mayor contratiempo. Sé que, profe, en verdad no me han enseñado esto en colegio. También puedo comprenderte, pero necesito que aprecies que en verdad yo no he hecho mayor gran cosa que solamente usar la parte teórica, ¿cierto? Ya. Bien, jóvenes. Te leo si es que no entiendes alguna parte de lo que expliqué, pero trata de no demorarte, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende los cuatro ítems, la justificación que he mencionado o cuál de ellas no logras entender? A ver, trata de no demorarte para poder avanzar bien, ¿sí? ¿Se entendió todo entonces? ¿Seguros? La clave A, coincidimos entonces, Javier, Tito, ¿bien? ¿Seguro, mis estimados? Ya. Entonces, avanzamos al ejercicio 2. Sea F una función inyectiva, de modo que se cumple, aprecio, ¿no? ¿Cuál es el rango de la función G? Vamos a trabajar de nuevo con rango. En la clase anterior trabajamos el rango, ¿ok? Este sería el dominio. Mis estimados, tienes que recordar qué es una función inyectiva. Y lo había mencionado así. Si tengo imágenes iguales, entonces las preimágenes respectivas deben ser también iguales. Y cuando eso aplicas, te vas, increíble, jóvenes, a la semana 2 o 3, donde se enseñó, jóvenes, a completar cuadrados para formar un binomio al cuadrado, ¿ok? Entonces, aquí estamos diciendo, si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes respectivamente también lo son, ¿ok? Eso es lo que se obtiene por ser inyectiva. Ahora, jóvenes, de la semana 2, 3 hasta la semana 6 o 7 se estuvo completando cuadrados para formar un binomio. Aquí hay, jóvenes, dos binomios, ¿sí? Elevados al cuadrado. Como espero recuerden, ¿no? ¿Cómo es el binomio al cuadrado? El cuadrado primero, más menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces tienes que estar observando qué términos vas a agrupar para que aparezca el binomio al cuadrado. M cuadrado, ¿con quién tiene que juntarse, jóvenes? Con 8 veces M, ¿con quién más? Con algún número, pero cuando lo llevo al otro miembro, jóvenes, cambia de signo,
m cuadrado menos 8 veces m, jóvenes. Cuadrado el primero, el doble, jóvenes, acá hay un 8, 4, perdón, 2 por 4. Ese numerito 2 lo necesitas, porque el binomio dice el doble. Te sobra un 4 y te sobra una m, ¿cierto? La m al lado izquierdo al cuadrado y el 4 al lado derecho al cuadrado. Quizás aquí un colorcito rojo porque este es el que se ha introducido, ¿ok? ¿Listo? Ya, ¿qué más, jóvenes? Ahora, intenta lo mismo para con n, ¿ok? N cuadrado, 6 veces n, ¿cierto? Se junta con él, menos 12 veces n. No lo había mencionado, jóvenes, menos 50 más 2, menos 50 va a sumar, 52, ¿ok? Utilicé el 52, un 16. Te falta usar un 36, ¿cierto? Pero luego dices, el binomio cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado, n al cuadrado, menos el doble, 12, jóvenes, es 2 por 6. El 2 lo tienes encontrado. Está, jóvenes, en el lugar que debe estar. 6 por n, o n por 6. El n a la izquierda al cuadrado y el 6 a la derecha elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los binomios que acabo de mencionar? Los tres primeros, jóvenes, que forman a m menos 4 al cuadrado y los tres siguientes que forman a n menos 6 al cuadrado, igual a 0. ¿Cómo es posible, jóvenes, que dos que estén elevados al cuadrado sumen 0? La única posibilidad, jóvenes, es que a ellos sean iguales a 0. M menos 4 debe ser 0 y n menos 6 debe ser 0. Por eso es que encuentras que n vale 4 y n vale 6. Esto es lo que necesitamos encontrar, jóvenes, para trabajar con el dominio de la función. Y de acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior, comenzar a construir a las imágenes. Permíteme unos segundos para que tome tu descanso, calculando el rango de la función g. Entonces, nuestro punto de partida es, ¿no? X mayor o igual que m. 4. Y tu x es menor estricto que n, n6. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer, jóvenes? Formar a x cuadrado, restarle 8, tomar el logaritmo, jóvenes, en base 0,5 o 2 elevado a la menos 1. De esa forma, construir a la imagen g en x. ¿Listo? Entonces, elevo al cuadrado cada miembro. Extremos positivos, jóvenes, no hay inconvenientes. Tendrás 16 y 36. Debes restar 8 a cada miembro. 16 menos 8, 8. X cuadrado menos 8. 36 menos 8, 28. ¿Ok? Ahora debes tomar logaritmo en la base 0,5 o un medio. Jóvenes, espero recuerden. Había dos casos. Cuando la base es mayor que 1 y cuando la base se encuentra entre 0 y 1. Aquí la base es un medio. Y un medio, jóvenes, se encuentra entre 0 y 1. Cuando ocurre eso, jóvenes, decíamos que las desigualdades son cambiadas de sentido. ¿Ok? Le tomo el logaritmo y como la base es un medio, cambio el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Pero logaritmo de 8 en base a un medio, jóvenes, ¿cuánto es? Fácil, profe, es menos 3. Aquí tengo ya la función construida. Aquí hay un detalle, mis estimados, ¿ya? Logaritmo de 28 en base 0,5. Permíteme volver a fracas. Jóvenes, 28 es 4 por 7. Logaritmo de 4 por 7 en base 1 medio. Logaritmo de 4 en base 0,5 1 medio más logaritmo de 7 en base 1 medio. Logaritmo de 4 en base 1 medio es menos 2. Logaritmo de 7 en base 1 medio le aplica a jóvenes sombrero doble. La base tiene como exponente a un menos 1 y tienes el 7 elevado a la menos 1. Por eso es que aquí se obtiene este signo negativo y también por lo anterior mencionado. Para terminar, jóvenes, y con esto tomamos el descanso, ahí logras darte cuenta que la función
que la imagen ha sido construida de la función g, y tenemos que g está atrapada en este intervalo, ¿no? En este intervalo, como puedes apreciar. Y como habíamos mencionado en la clase anterior, cada vez que tengo imágenes atrapadas o contenidas dentro de un intervalo iguales a un conjunto, ese conjunto es de rango. ¿Ok? La clave es la B. Aquí la pregunta es también accesible, pero requiere, jóvenes, unir varias ideas. Tomamos el descanso, jóvenes, si tienen preguntas después del descanso. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y vamos a pausar la grabación. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Voy a detallar algunos pasos, jóvenes, para que puedas tener mayor comprensión. ¿Ok? Permíteme unos segunditos. Logaritmo de 28 en base 0,5. Te decía, tienes que trabajar con varios detalles de la clase, de la semana 16. Primero, el logaritmo, jóvenes. El logaritmo tiene una propiedad llamada sombrero doble. Puedes tener un exponente para la base y un exponente también para la x. En ese caso, jóvenes, se forma un cociente, en el numerador va la n, y el exponente de la x, ¿no? Y en el denominador va el exponente de la base, que multiplica el logaritmo de x en base b. ¿Ok? Entonces 0,5 es un medio, ¿cierto? El logaritmo de 28 en base a un medio. Pero un medio es 2 elevado a la menos 1. Y 28 tiene su exponente 1. ¿Ok? Brinca el 1 y brinca el menos 1. Por logaritmo de 28 en base 2. ¿Ok? Tienes entonces menos logaritmo de 28 es 4 por 7 en base 2. El logaritmo de un producto, ¿sí? La base B es igual a logaritmo de X en base B más logaritmo de Y en base B. Abro mi corchete, sería, ¿sí? En el corchete, logaritmo de 4 en base 2 más logaritmo de 7 en base 2. Pero el logaritmo de 4 en base 2 es 2. Por eso es que, jóvenes, me sale que el logaritmo de 28 en base 0,5 es igual a menos 2 menos logaritmo de 7 en base 2. ¿Ok? Ya. Eso es por un lado. Otro detalle, estás trabajando con prácticamente una ecuación logarítmica. Aquí puedes darte cuenta, en ambos miembros logaritmos, la base es la misma, ¿ok? Cualquiera de las cuatro desigualdades, jóvenes, aquí estoy trabajando, por ejemplo, con el menor, y dependía, jóvenes, de que si la base es mayor que 1 o si la base está entre 0 y 1. Podemos borrar, si quieres, log y la base b, en ambos miembros, y me quedo con x menor que y cuando la base es mayor que 1. Es decir, no cambia el sentido de la desigualdad. Si soy sincero, jóvenes, ahí se está trabajando con la función logaritmo, y cuando la base es mayor que 1, la función logaritmo es creciente. Y en el otro caso, cuando la base, jóvenes, está entre 0 y 1, puedo borrar los log de ambos miembros y la base, pero ahora le cambio el sentido de la desigualdad. Por eso que aquí se ha escrito como para poder reforzar o recordar, jóvenes, estos detalles teóricos importantes. Y aquí para que puedas entender más por qué digo que este logaritmo es igual a él. ¿Ok? Con eso, jóvenes, ya tienes claro por qué, ¿no? De aquí me voy para acá. ¿Por qué cambia el sentido de la desigualdad cuando le tomo los logaritmos? Ahora espero que tengas mayor comprensión. ¿Ok? Bien, jóvenes, avanzamos al ejercicio 3. Recuerda que a rango se le construye a partir de tomar un elemento en el dominio y utilizando propiedades de la semana 3, se va, jóvenes, paso a paso construyendo a las imágenes. Las imágenes pertenecen a rango. La X es una primagen y pertenece al dominio. ¿Listo? Ya, entonces permíteme cambiar de presentación. A ver, unos segunditos, por favor. Debo refrescar. A ver, unos segundos. Voy a cerrar el archivo y volver a abrirlo para refrescar esto. A ver, permítanme. Vista de lectura. Ejercicio 3.
Bien, jóvenes, si me permiten. A ver, ahora sí debe estar, me imagino que sí. A ver, unos segunditos. Con respecto a la función lineal f igual a, ¿no? F con dominio, siempre es intervalo cerrado, ¿ok? Y llega a este intervalo, no necesariamente ese rango por si acaso, ¿ok? Se sabe que es biyectiva y decreciente. ¿Cuál es el valor de F estrella evaluado en 7,5? Jóvenes, F estrella es la función inversa de la función, en este caso, lineal. Entonces, ¿qué es una función inversa? ¿Cómo se le halla? Es lo que vamos a contarte dentro de unos segundos. Avancemos hasta cierta partecita, ¿ya? Primero, jóvenes, dice, con respecto a la función lineal, se sabe que es biyectiva. Entonces, mis estimados, activas partes teóricas. Una función es biyectiva cuando simultáneamente es inyectiva y sobreyectiva. ¿Listo? Hasta ahí espero lo vayan recordando. Y por ser sobreyectiva, jóvenes, por ser sobreyectiva, resulta entonces que rango es igual a todo el conjunto de llegada. Ahí coinciden ellos dos, por ser sobreyectiva. ¿Ok? Pero jóvenes, dice, y es decreciente. Entonces, espero que recuerdes la propiedad. Te decía, este resultado es usual en los exámenes presamarcos. Si tenemos una función decreciente, ¿sí?, cuyo dominio es un intervalo cerrado, entonces, jóvenes, el rango es igual también a un intervalo cerrado, donde, jóvenes, los extremos son intercambiados. F evaluado en 1, F evaluado en 3. F evaluado en 3 a la izquierda y F evaluado en 1 a la derecha. Pero el rango es único, jóvenes. No hay función que tenga dos rangos. ¿Ok? Entonces, decimos que 5, que F evaluado en 3 es 5 y que F evaluado en 1 es 9. Pero te dicen función lineal. Y eso lo hemos visto en la clase anterior. Como es una función lineal, suponemos una forma estándar, por decir, si f en x es igual a por x más b, m por x más n, si quieres, ¿cierto? Un polinomio lineal, como espero estar recordando. Entonces, fácil, profe, si yo a y b puedo trabajar con esta función de la forma que quiera. Entonces, para hallar a y b, f evaluado en 3 es igual a 3 veces a más b igual a 5. Y f evaluado en 1, a más b igual a 9. Resuelve este pequeño sistema. Fácil, profe, reste. Si quieres resta, ¿cierto? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. El a te va a salir menos 2, ¿cierto? Resto, se cancela. 2 veces a, 5 menos 9, menos 4. 2a igual a menos 4. A es menos 2. Si a es menos 2, aquí le escribo menos 2. Vale otro miembro de 11, ¿ok? Sin necesidad de escribir, mis estimados, espero que puedan ahora ver directamente estos valores, ¿ok? Ya. Ahora, jóvenes, ¿qué es una función inversa? ¿Y cómo se calcula? Ya, entonces, esta es mi función, ¿ok? A y B encontrados, los reemplazo. Ahí está mi función lineal, conocido sus valores, ¿ok? Entonces, jóvenes, las funciones... La función inversa existe, jóvenes, para funciones que son inyectivas. ¿Sí? Y recuerda que una función inyectiva, esta es una recta, ¿cierto? Pregunta, ¿es inyectiva? Sí es inyectiva, porque si trazo la recta horizontal, tenemos un único punto de corte. ¿Listo? Entonces, cuando es, jóvenes, cuando es inyectiva la función, le puedo calcular su inversa. Si soy sincero, tú lo tienes que verificar, porque a nivel pre, jóvenes, vas a trabajar siempre con funciones inyectivas en el momento que vas a trabajar o calcular su inversa. Entonces, aquí va a aparecer una imagen importante, ¿ya? F, jóvenes, F estrella compuesta con F en X es igual a X. Te pido unos segundos para explicarte en la pizarrita digital
más detalles de esto, ¿ya? Entonces, tú le aplicas F aquí, ¿no? Le aplico F estrella aquí, F estrella, ¿ok? Y F estrella en F y el valor en X es X, por eso es que te sale X acá, ¿ok? Y aquí va, te va a quedar F estrella evaluada en L, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya tienes la función inversa ahí calculada. Dice, ¿cuál es el valor de F estrella evaluada en 7,5? ¿Ok? Entonces, F estrella evaluada en 7,5, hay que solamente reconocer quién sería el X. Y él sería el 1,75. Necesito darte más detalles de la función inversa en la parte teórica. Bueno, si soy sincero, debería haberse presentado, pero aquí el colega encargado de repente nos ha dejado la labor para poder hacerla en la pizarrita digital. Entonces, te voy a dejar de compartir y voy a darte más pistas o más detalles de la función inversa, ¿sí? Permíteme unos minutitos. Volvamos a la pizarrita, a ver, presentación. Allá. A ver. Ya. Compartir. Vamos a borrar. A ver, quiero ver si estás apareciendo. Ahí, listo, ya. Entonces, borramos. La función inversa, jóvenes, tiene varios detalles teóricos que ahorita vamos a compartir. Primero, mira, le tienes que perder miedo a la composición de funciones. En la clase anterior habíamos hablado de suma, resta, multiplicación y división de funciones, pero también se puede componer funciones. ¿Y cómo es una composición de funciones? Jóvenes, es una doble evaluación, para que puedas entender más, ¿ya? Supón que te doy lo siguiente, a ver, déjame sacar línea, logaritmo natural de X, ¿ok? Ya. Entonces, a ver, uno más sencillo, porque si yo puedo de repente traerte funciones que sean un poco laboriosas y no me vas a entender. Por decir que sea así, ¿eh? F en X igual a X cuadrado y G en X que sea por decir X menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces, te voy a pedir que hagas lo siguiente. F o G en X. Esto, jóvenes, es solamente una doble evaluación. F evaluado en G y G evaluado en X. Entonces, ¿cómo vas a proceder? F, ¿quién es G en X? X menos 1. ¿Ok? Y F evaluado en X menos 1. Aquí X menos 1 sería X menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya. Aparte, jóvenes, hay una función que también es elemental, pero no, generalmente no se presenta. Una función elemental también es la función identidad. La función identidad, jóvenes, tiene una regla de correspondencia bien sencillita. La identidad, jóvenes, el conjunto de partida o el conjunto de preimágenes es igual al conjunto de imágenes o igual al conjunto de llegada. Y su regla de correspondencia es la siguiente. Y en X es siempre X. La preimagen es igual a la imagen, le dicen. ¿Ok? Ya, pero mira, ¿qué ocurre ahora si haces lo siguiente? Permíteme colorcito. ¿Qué ocurre si tú haces G compuesta con F? En X. Entonces es una doble evaluación. G evaluado en F evaluado en X. ¿Ok? Entonces G, F en X, jóvenes, ¿qué es igual a F en X? F en X es X cuadrado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Y a qué es igual G en X cuadrado? Fácil, profe, X cuadrado menos 1. ¿Listo? Pero es evidente, mis estimados, que esta función, que x menos 1 es diferente a x. O sea, pero la x es la identidad. Y de nuevo, L es diferente de x.
pero la X es la identidad evaluada en X. ¿Ok? Entonces, de aquí estás viendo que F compuesta con G es diferente de identidad. Y aquí estás viendo que G compuesto con F es también diferente de la identidad. Pero mira qué ocurre con estas otras funciones, h en x, para no confundirte, ¿ya? Logaritmo de Neper de x. Y a ver, hr, por decir, r en x igual a la exponencial elevada a la x. Entonces, efectúa la composición de funciones. Recuerda, es solamente doble evaluación. H evaluado en R y R evaluado en X. ¿Listo? Entonces, H evaluado en E elevado a X, que sería igual al logaritmo de Neper de E elevado a X. Pero el logaritmo de Neper, como mencionamos casi al inicio de la clase, es un logaritmo común y corriente, pero el detalle importante es que la base es el número de Euler. Sombrero simple, brinca, y tendríamos X, que multiplica el logaritmo de en base E. Pero este es 1, jóvenes. Entonces aquí tú encuentras X. Pero ese X, jóvenes, es la identidad. ¿Ok? Es la función identidad. Entonces en esta línea has encontrado que H compuesta con R es igual a la identidad. Y podemos proceder de manera similar R compuesta con H en X. Jóvenes, para no cansarte, repito los mismos pasos. Si la evaluación acomodo, aquí te va a quedar de nuevo X. Y de nuevo se cumple que CX es la identidad. Entonces, como puedes apreciar, no toda composición te hace que tú consigas, jóvenes, a la identidad. En verdad son pocas las funciones que tienen ese detalle. Entonces, cuando ocurre que la composición de las funciones es la identidad, jóvenes, estás hablando de la función inversa. ¿Ok? Aquí decimos que se denota, y con eso termina esta parte teórica, se denota a R como H, super, sí, estrellita, y se le llama función inversa, ¿ok? Esta es la función inversa, función inversa. Bien, jóvenes. Entonces, como puedes apreciar, ¿no? Por eso es que cuando uno utiliza esta notación, si utiliza esta notación y vuelve aquí, jóvenes, tendrías lo siguiente, tendrías que H compuesta con H estrella es igual a H estrella compuesta con H y es igual a la identidad. Y si tú le aplicas en un elemento, si yo le aplico en un elemento, por decir en una X, mira cómo va a quedar. Entonces ahí recién aparece lo que nosotros en el ejercicio teníamos de manera directa. Ahí le estás aplicando en un elemento, ¿cierto? Entonces, tienes que H evaluado en H estrella en X es igual a H estrella evaluado en H en X y es igual a la identidad. A nivel pre, generalmente se trabaja con esos extremos. Con él. ¿Ok? No es necesario trabajar con los dos a nivel 3. Mayormente los extremos. En la universidad tienes que trabajar verificando los dos, ¿no? Estos dos tienen que ser verificados. Generalmente va a fallar uno cuando estés en la universidad. Bien, jóvenes. A ver, entonces vuelvo. Dejo de compartir. Y con esto
Tienes entendido, ¿no? Esta partecita. ¿Listo? En el siguiente ejercicio vamos a mostrarte cómo se calcula la función inversa. ¿Ok? Permíteme avanzar una más. Y permíteme compartir nuevamente para tener la versión animada, ¿ya? A ver, permíteme. Sea F, dice, ¿no? Que va a ese dominio, que va de este dominio, ¿no? Al conjunto B, una función subyectiva, definida por, determine la cantidad de elementos enteros de L, del conjunto L, que es, que se obtiene, ¿no? De intersectar este intervalo con el conjunto B. Este es el conjunto de las imágenes, o el conjunto de llegada. Bueno, te alegras porque aquí dice función subyectiva. Definición. Una función es subyectiva, jóvenes, ¿cuándo qué? Cuando el rango iguala a todo el conjunto de las imágenes. Pero antes, jóvenes, de nuevo. X cuadrado, o esta regla de correspondencia, f en x igual a x cuadrado menos 8x más 16, jóvenes, en verdad, él es un binomio al cuadrado. A ver, te pregunto, ¿qué binomio es? ¿Qué binomio al cuadrado es, jóvenes? A ver. Eso espero lo puedas reconocer. Ajá. Gracias, Javier Quito. X menos 4 elevado al cuadrado. Recuerda que nosotros queremos generalmente una versión más sencilla de la regla de correspondencia a la función para poder trabajar con las propiedades de la semana 3. En la clase anterior completamos cuadrados para que justamente aparezca el binomio cuadrado. Aquí está directo. Entonces, jóvenes, solamente es cuestión de reconocer que es x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien. Como te hablan de rango, jóvenes, entonces hay que calcular el rango. Y para calcular el rango, ¿de dónde se parte? De elementos del dominio de x en este intervalo. Tu x es mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 9. Y quiero construir estas imágenes, o esta imagen. Tengo x, quiero x menos 4, y luego hay que elevarlo al cuadrado. Entonces hay que restar 4 a cada miembro, ¿cierto? Menos 6, menor o igual que x menos 4, 9 menos 4, 5. Y luego hay que elevar al cuadrado. Pero tienes que tener cuidado porque aquí tienes un extremo negativo y un extremo positivo. Y cuando eso ocurre, jóvenes, tienes que recordar lo siguiente, que en la clase anterior creo que también se utilizó. Si los extremos si tienen signos diferentes, negativos, ¿cierto? A por B menor que 0, sugiere que uno de ellos tiene signo negativo, ¿ok? Y tengo A menor que X y menor a su vez que B. Entonces, jóvenes, si tú elevas al cuadrado, la X al cuadrado, aquí debe estar, aquí el cuadradito le ha faltado, ¿ok? Va a ser mayor o igual que 0 siempre en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho, jóvenes, vas a tomar el mayor valor de 5 al cuadrado, sí que es 25, y menos 6 al cuadrado, que es 36. ¿Quién sería el mayor valor? 36, ¿ok? Luego aquí lo voy a corregir, ¿ok? 2. Bueno, ahí ya tiene, jóvenes, a rango, ¿no? A rangos, profe, sería el intervalo que va de 0 a 36. Extremo cerrado, ¿cierto? Pero por ser subyectiva habíamos visto que a rango, ¿sí?, ocupa todo el conjunto de las imágenes, que en este caso coincide con este intervalo el cual se obtiene de los pasos anteriores. Entonces, sin duda, el rango de la función es este intervalo cerrado de extremo 0 y 36. ¿Qué hay que hacer con este intervalo, no? Determine la cantidad de elementos enteros de L. ¿Sí? Recuerda que este rango es todo el conjunto B. Esta línea creo que está por demás. Entonces solamente tendríamos que intersectar el intervalo abierto de extremo menos 2 a 10 con B. Pero B es, jóvenes, este intervalo. ¿Ok? Entonces obviamente sería desde 0, ¿cierto? Desde 0. ¿Hasta dónde, jóvenes? Hasta 10, extremo abierto. ¿Qué elementos enteros tienes en este intervalo? Bueno, ahí van apareciendo, ¿cierto?
el 0, el 1, 2, sucesivamente, hasta el 9. ¿Listo? ¿Cuántos numeritos cuentas? A ver, de 1 a 9, ¿cuánto hay? 9 numeritos. Más el 0 que estás contando, 10 elementos enteros. La clave es la D. Permíteme volver a fractal. Y aquí vamos a agregar, ¿ya? Aquí es elevado al cuadrado, disculpa. Aquí cuadradito, ¿no? Ahí, bueno, ahí. ¿Listo? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta respecto de esta solución? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro, mis estimados? ¿Vamos bien? A ver, vamos a preguntarle ya. Espero no te incomode. ¿Oriana, alguna consulta? Valeria, ¿vamos bien? ¿Algún detalle que no percibas para apoyarte, escribir con más paciencia? ¿Se entiende? Adrián Mangiari, ¿alguna pregunta? Claro, mi estimado Javier Quito. Gracias, Adrián. La función inversa que recuerda el colegio nos enseña. Puede ser que la primera vez sea que lo estés viendo, ¿no? Que lo estés conociendo. Entonces, cuando es la primera vez, generalmente saca de cuadro. Como te decía, este tema, al igual que el tema de la clase anterior, pertenecen a una clase de universidad. Te voy a contar algo curioso, ¿ya? En las clases presenciales yo les sugería a mis alumnos tratar de ir a San Marcos y meterse jóvenes con el permiso del colega a las clases de primer ciclo, segundo ciclo. Todo el tiempo hay clases ahí de diferentes ciclos. Tocar la puerta, profesor, permítame. Si tú le pides con educación, no te va a decir que no. Te sientas atrás, le decía, y quiero que veas cómo es una clase de universidad. Y no escriba, le decía, no, le sugería, solamente observa. Y mano al pecho, le decía, ve sacando línea, si entiendes o no entiendes, cuánto tienes que hacer para poder entender a esa clase. Bueno, le vuelvo a repetir, no te espera un año y medio a 2 años y medio de hacer matemáticas, inclusive en las carreras de letras se enseñan cursos de matemáticas, no es tan pesado. Entonces, ahorita la sugerencia sería no conseguirte que alguien te facilite, ¿no? Un link de una clase de universidad y desde ahí, desde tu casa, ¿sí? Tú estés observando, ¿no? ¡Hala! Te va a llamar la atención en algunos casos. Al joven le cuesta mucho, ¿no? El primer ciclo, generalmente los alumnos, mis estimados, se jalan en cantidades grandotas, ¿no? De 100, mis estimados, desaprueban 60, 70. En la facultad de matemáticas, donde los profes son muy estrictos, mis estimados, 15 solamente aprueban de 100 o de 120. Cuando yo estuve estudiando jóvenes, solamente aprobamos 25 de los 120 en la primera práctica. Terminó ese ciclo, jóvenes, no te miento, nos quedamos solamente aproximadamente como 30. Los demás no se adaptaron, lo pensaron mucho, seguro, y se retiraron, mis estimados. Por eso aprender matemática, los cursos de matemática a nivel 3 es valioso, para que tú puedas tener mucha chance de adaptarte rápidamente a lo que se te va a enseñar en la universidad. Si no, jóvenes, va a haber mucho inconveniente, ¿no? Aquellos alumnos que demoran un poco su ingreso. No ha sido una preparación a conciencia, sino solamente pensando en marcar clave, no profundizar. Va a haber serios inconvenientes, mis estimados, cuando estés en tu facultad, y eso hay que evitar. Muchas veces nosotros a lo largo del curso de álgebra hemos resuelto un poquito pesado, y yo puedo comprenderte. Pero si eso no viene en el examen, ¿por qué enseñan? Mis estimados, lo que ocurre es que la idea, por lo menos de la presa Marcos, es un poco adelantarte eso, ¿no? Para que cuando tú estés en tu facultad, no tengas mayor inconveniente, ¿no? En la adaptación. ¿Bien? Entonces, mis estimados,
La función inversa tiene algunos detalles más que lo encuentras en el material que la PRETIA te facilita. Que tienes que sentarte, caballero, y ir detallándolo, ¿ok? Busca también videos en el YouTube, te apuesto que hay harta información. Así como te decía, mi intención no es incomodarte, así como tú te sientas para buscar tus videos de música, de fútbol, lo que gustas, también te tienes que dar tiempo para buscar información, ¿no? En YouTube escribe Presa Marcos Álgebra, ahí están las 17, 18 clases dictadas por uno de los colegas que generalmente tiene buen puntaje en las encuestas. Y puedes poner el curso que quieras y ahí está, jóvenes, todo lo tienes a la mano ahora. Ya no hay excusa para no aprender, ¿no? Es cuestión de decidirse, como te decía, y comenzar a hacer trabajo de hormiga y esperar, jóvenes, de forma paciente hasta que todo cambie para bien tuyo. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos a la pregunta 5. A ver, permíteme, vamos a compartir pantalla. A ver. El gerente del departamento de ventas de una tienda electrónica estima que la demanda semanal de cierto artículo está dado por demanda, a ver si te acuerdas, de la semana 13, donde X es el número de pares de dicho artículo electrónico. A ver, X dice, ¿no? Sí, que depende de P, ¿no? P5 se vuelve un número, esa es la cantidad, ¿cierto? Artículos electrónicos que los minoristas comprarán semanalmente a P soles por par. Si el ingreso semanal de dicha tienda está en función de la demanda X, ¿cuántos pares deberán comprar los minoristas para que tal ingreso sea máximo? Jóvenes, en la clase anterior hemos calculado, o hemos visto, o hemos resuelto ejercicios sobre calcular el máximo, ingreso máximo. Y tiene que ver, jóvenes, ¿con qué? ¿Se acuerdan? Con una función cuadrática, ¿cierto? El cual tiene como gráfico una parábola. Y una parábola tiene vértice, que ya tenía una forma, una fórmula para ir a la abscisa y la ordenada del vértice. Pero lo recuerden. Y si el coeficiente principal o el A, ¿no? A por X cuadrado más B por X más C. Si el A era positivo, se abría hacia arriba. Y teníamos ingreso mínimo, y cuando A es negativo, se abre hacia abajo, y tenemos ingreso máximo, y se te hizo y se te dio la información que se está viniendo últimamente en los exámenes de San Marcos, con semejante, jóvenes, información, que es lo que uno hace naturalmente, a repasar más sobre eso, ¿cierto? A ver, entonces tenemos que hacer que aparezca una función cuadrática. Tenemos que recordar la fórmula, sí, de la abscisa, ¿no? En ellas, al evaluar la función cuadrática en esa abscisa, tenemos el ingreso máximo. Permíteme. Entonces, pero aquí surge un detalle, porque mira, si el ingreso semanal de dicha tienda está en función de la demanda X, ¿cuántos pares deberá comprar los minoristas para que tal ingreso sea máximo? Jóvenes, mira, dice calculando la función, calculando la inversa la función demanda. Jóvenes, la función demanda, ¿no? Esa es la función demanda, ¿ok? ¿Sí? A ver, mira. Primero, jóvenes, vamos a calcularle su dominio, ¿ok? Recuerda que el dominio, ¿sí? Depende de encontrar a qué intervalo se encuentran las preimágenes, ¿ok? Entonces, tú estás hablando de demanda. Entonces, esta demanda, jóvenes, ¿no? Esta X de acá, ¿cierto? En 90.000 menos 500 por P, ¿sí? Puedo factorizar un 500, ¿sí? Es una demanda, es mayor o igual que cero. Entonces, cuando tú haces eso, encuentras 500 se cancela, 180 menos P mayor o igual que cero, tu P es menor o igual que 180. Entonces, aquí estás encontrando, jóvenes, al dominio. El dominio, en este caso, sería, ¿no? El intervalo que va de 0 a 180. Jóvenes,
¿cuál va a ser el mayor valor que va a tomar a rango? Rango, el mayor valor que va a tomar va a ser, jóvenes, ¿sí? Cuando P vale 0, ¿okay? Cuando P vale 0, tendrías 90.000. No va a sobrepasar los 90.000. Tampoco puede ser negativo, porque estamos hablando de demanda. Comienza desde 0. Esta pregunta tiene detalles importantes. Bien, jóvenes, ahora vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Dice, mira, X igual a, recuerda, como habíamos dicho la vez pasada, P precio, ¿ok? P precio. ¿Cómo se calcula el ingreso, jóvenes? ¿Cómo era la fórmula? ¿La fórmula de ingreso cómo era? A ver, necesito preguntarte. Escríbala rápido porque la hora está ganando. El ingreso, a ver, el ingreso es igual a qué. Es igual a, a ver, jóvenes, ¿cómo era? El ingreso es igual, a ver, discúlpame, Ricardo. 36.25, estamos aquí, en la pregunta anterior. En la pregunta anterior, Ricardo Pajuelo. A ver, permítame, yo estoy en otro ejercicio, de repente. Ya, ¿qué partecita era? A ver, dice el profe, ¿qué tal si ponía intervalo de 36 a 25? Mi estimado Ricardo Pajuelo, date cuenta que si aquí pongo 36 y aquí pongo 25, 25 no es mayor o igual que 36, ¿claro? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Tú dices, ponga 36 y ponga 25. ¿Tiene sentido que 36 sea menor o igual que 25? No tiene sentido, ¿cierto? Por eso es que se recordó esta nubecita, la fórmula, y aquí te decía que era el cuadrado. Cuando los extremos son positivos, ahí sí. Si aquí fuese 6, si aquí fuese 5, 36 y 25. Pero aquí tengo un extremo negativo y uno positivo. Y entonces tengo que recurrir a esta nubecita para poder hacer la cuenta bien. ¿Ok? ¿Mejor, Ricardo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Lo tienes? Ya. Entonces, a ver, disculpa. ¿Dónde está mi pizarrita? Ya. Entonces avanzamos hasta esta partecita. Ah, bueno, te preguntaban, ¿a qué es igual el ingreso? Pues el ingreso, ¿a qué es igual? Al número de unidades vendidas. ¿Por qué? Por el precio. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Entonces, aquí, jóvenes, mira, ¿dónde está P? ¿Cierto? Entonces, debo despejar P para encontrar el precio. Entonces, el precio, sí, va a ser igual a, ¿no? Despejando, tengo X. A ver, donde X es el número de pares de dicho artículo electrónico. ¿Ok? Este es el número de pares de dicho artículo electrónico. ¿Y el precio? ¿El precio, a ver? ¿Sí? ¿A qué sería igual? ¿Lo tienes? Entonces, jóvenes, el precio es igual. Es que aquí hay que dividir, ¿no? Este precio P, ¿cierto? Este precio. Aquí es un despeje, mis estimados. No te hagas enredo, ¿ya? 500 P es igual a 90.000 menos X. Este 500 vaya a dividir. Cuando divide, encuentras que el precio es igual a 180 menos 0,02 por X. Este es el precio. ¿Ok? Ya. A él lo denoto como la función inversa. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora, jóvenes, volviendo al detalle de la función ingreso. Entonces, el ingreso, como te decía, es el número de unidades vendidas por el precio que justamente ahorita se tiene. En verdad, si soy sincero, esta partecita no es necesaria. Quizás aquí el colega encargado, como para hacerlo notar, sí, que aquí también está presente la función inversa, sí, pero directamente yo tendría que ir a esta línea. El número de unidades vendidas por el precio. Listo. Ahí puedes apreciar, sí, al polinomio cuadrático, que en este caso, ¿no? Sí, nos representa el ingreso.
Jóvenes, de aquí en memoria, lo voy a escribir dentro de un momento, ¿ya? Permítanme. Entonces, como te decía, ¿no? A por x cuadrado más b por x más c es la regla de correspondencia de una función cuadrática, ¿ok? Para que el ingreso sea máximo, ¿qué cosa tiene que pasar, jóvenes? La abscisa, el ingreso es máximo cuando la abscisa del vértice de la parábola es igual a. Ya tiene fórmula, jóvenes. Menos b. Este es b. Falta ordenarlo aquí. Permíteme que lo voy a ordenar en un momento. Sobre dos veces a. Aquí está un poquito desordenado. Permíteme unos segunditos, ¿ya? Bueno, es cuestión de hacer las cuentas para que llegues a este numerito, 45.000. ¿Cuántos panes deberá comprar? Si no nos dice. Hay el ingreso máximo, solamente nos dice cuántos pares nos están pidiendo la abscisa del vértice de la parábola. Para que puedas entender más, permíteme, voy a escribir ya aquí. Me ocurre que el colega, supongo que está siendo muy optimista pensando de que como es clase y al final tú estás en todas, pero puede que no. Entonces vamos a ayudarte a que entiendas más, ¿ya? F en X. A ver, igual a A por X cuadrado. Esa es la forma general de la regla de correspondencia de una función cuadrática. Tu gráfico siempre es una parábola. Disculpen. ¿Ok? Y el vértice de la parábola, el vértice tiene su forma ya establecida, menos b sobre 2 veces a. Y la ordenada es f evaluado en ese vértice. En la universidad, jóvenes, espero que el colega de aritmética, perdón, de geometría te haya contado, ¿no? El curso de geometría también es un curso clave, jóvenes, para que puedas ir bien en las clases de universidad. ¿Ok? Y cuando el coeficiente A es positivo, la parábola se abre hacia arriba y tenemos sí, un valor mínimo. Ahí tienes el vértice de la parábola. En universidad se denota al vértice como H, como acá. Esa H es esta. Esta abscisa, perdón. Y cuando el A es negativo, la parábola se abre hacia abajo y tenemos un valor máximo, que es lo que está pasando aquí. Ok, disculpen, acá tengo poco espacio. Entonces, aquí quizás solamente era para que se ordene, ¿no? Menos cero. Es que son detallitos pequeñitos que quizás te saquen de cuadro, ¿no? Si el colega, yo creo que esto que está siendo muy optimista, que tú ya puedes hacer todas estas cuentas mentalmente, ¿no? El C no juega un papel clave en la deducción del máximo mínimo, ¿ok? Entonces, este es el A y este es el B, ¿ok? Aquí está reemplazando menos B, menos 180, o perdón, 180, ¿no? Más 180, disculpe. Más 180. Sobre dos veces A. ¿Ok? No hay mayor contratiempo. Bien, jóvenes, avanzamos. ¿Algún detalle más? ¿Sí? ¿Avanzo a la siguiente? A ver, pregunta 6. Permíteme. Dice lo siguiente, el peso promedio P de un grano de maíz durante sus primeras 12 semanas de crecimiento está estimado por. ¿Para qué sirve esta fórmula, mis estimados? Para calcular el peso de un grano de maíz. Profe, pero eso a mí, alguno de ustedes, ¿no, profe? Pero, ¿qué gracia tiene de determinar el peso de un grano de maíz? Bueno, puedes tener razón, pero. De hecho,
debe haber gente que le interese eso, para poder hacer cálculos, cada uno como se dice, ¿no? En su área, ¿no? Donde el tiempo T está dado en días y el peso P en miligramos. A los 30 días se pesa un grano de maíz y en promedio se tiene un peso D elevado a las 7 miligramos. A los 60 días se pesa el mismo grano de maíz y ahora en promedio tiene un peso de E elevado a las 10 miligramos. Recuerda el número de Euler, ¿no? 2,718281. Etcétera. ¿Cuánto pesa en promedio un grano de maíz cuando brota? Jóvenes. A ver, de nuevo, ¿qué ocurre al inicio? ¿Sí? ¿Qué ocurre al inicio? ¿Qué entiendes tú? ¿Cuánto pesa en promedio un grano de maíz cuando brota? ¿Qué entiendes tú con respecto a eso? Cuando brota, jóvenes, ¿cuántos días vas a considerar? Recuerda, esta fórmula me permite encontrar el peso de un kilogramo de maíz de acuerdo al número de días. ¿Sí? Necesito preguntarte, ¿qué entiendes o para ti, a qué es igual el tiempo cuando un grano de maíz brota? Esto viene en los exámenes, jóvenes, como la vez pasada te estabas un poco contando. Y el alumno no sabe qué escribir cuando un grano de maíz brota. ¿Cuántos días? Ya, a ver, ¿cuántos días? ¿O a qué es igual que ya? ¿A qué es igual que? ¿Qué tiempo, no? ¿Tienes? A ver, piensa un poquito. A los 30 días, si T igual 30, este es el peso. A los 60 días, T igual 60, este es el peso. ¿Ok? Cuando brota, o sea, cuando la plantita, ¿no? El maíz recién está saliendo. ¿Cuánto es el tiempo ahí? ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Cuánto? A ver. ¿Nada? ¿Seguros? Jóvenes, cuando brota el grano de maíz es en el día cero, pues, ¿sí? Al inicio, el tiempo es cero. Ese es un detalle importante, similar al de la vez pasada. Si es que eso no lo notas, no vas a poder resolver, vas a avanzar hasta cierta partecita y luego te vas a detener. Evaluando, dicen, no, ya sabes, entiendes para qué es esta fórmula. No se memoriza por si acaso, ¿ya? Solamente sirve para este ejemplo. Entonces, cuando el tiempo es 30, P valor en 30, tengo este peso, ¿cierto? P sub 0 por el número de Euler elevado a la lambda por 30. Ahí está. Ahí lo puedes apreciar. Cuando T igual 60, similar, mis estimados. ¿Ok? ¿Listo? Jóvenes, si nosotros hallamos P sub 0 y lambda, podemos, jóvenes, reemplazar en el día que quiera y poder hallar el precio o el peso de grano de maíz. Entonces nuestra misión va a ser hallar lambda y peso cero. Entonces hay que hacer cuentas con estas dos ecuaciones que se han formado. Y uno puede darse cuenta que si tú divides 1 con 2 o 2 con 1, cancelas a peso cero y te queda como incógnita el lambda. Si tú sumas, restas, no tienes esa ganancia, ¿cierto? Dividimos 2 entre 1 y tenemos, jóvenes, bases iguales, está dividiendo E elevado al cubo. Cancelo peso 0 y me queda 60 lambda menos 30 lambda, 30 lambda. ¿Cómo son las bases? Iguales. ¿Cómo deben ser los exponentes? Iguales, ¿ok? Despeja, lambda es 1 sobre 10. Lo reemplazo, jóvenes, reemplazando 3 en 1. Y ahí tengo, jóvenes, que E elevado a la 7, si E elevado a la 7 es igual a peso 0 por el valor que acabo de encontrar. Aquí vas a poder encontrar el peso 0. ¿Ok? Entonces, al inicio, jóvenes, mira, para que te des cuenta, aquí quizás el colega encargado no lo detalló bien.
P evaluado en cero es lo que te están pidiendo. Y P evaluado en cero significa P sub cero por E elevado a la lambda por cero. Pero E elevado a la cero es 1. Entonces yo necesitaba hallar P sub cero, que es lo que se ha encontrado. ¿Ok? Ah, oh, caramba, ha habido un pequeño desfase. Entonces, permíteme avanzar. Bien, te decía en esta parte, ¿no? Bueno, hasta aquí se presentó, ¿no? Dividimos, esta parte ya no salió, disculpen, escapa de mis manos, un pequeño inconveniente con el sistema o internet, no sé. Entonces, dividimos y tengo E elevado al cubo. Divido, cancelo, peso cero, me queda E elevado a la 30. ¿Cómo son las bases? Iguales. ¿Cómo deben ser los exponentes? Iguales. Encuentro lambda, 1 sobre 10. Reemplazo en 1, también puedes reemplazar en 2 si gustas, va a salir lo mismo. Reemplazo en 1 y tendríamos que E elevado a la 7 es igual a P sub 0 que multiplica a E elevado a la 1 sobre 10 por 30. ¿Ok? Cancelo y me queda P sub 0 por E elevado al cubo. Pero jóvenes, de aquí lo mandas a dividir y te queda E elevado a 4, que es igual a P sub 0. Te decía al inicio, o sea, la pregunta aquí, ¿no? O sea, la pregunta es P evaluado en 0, es lo que te están pidiendo. Esa es la pregunta. Entonces tenía P sub 0 por E elevado a la 0. Y tenía P sub 0. Y tú quizás te ponías a calcular sin notar que esta era la pregunta. No, quizás no te das cuenta qué responder, ¿no? Bien, jóvenes, se nos acaba el tiempo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Va bien, seguros? ¿Va bien? Bien, Javier, gracias. Entonces, para no gastar tiempo, avanzo con la PPT de fractal, ¿ya? Ejercicio 7. En un estudio económico de cierto país se determinó que si dicho país tiene una población de X habitantes en unidades de 10.000, entonces, o sea, cada 10.000 es una unidad, ¿cierto? Entonces, el porcentaje del Producto Nacional Bruto es Y. Jóvenes, y esta Y se calcula de todo de toda esta ecuación o toda esta expresión. ¿Cuál será el porcentaje de Producto Nacional Bruto de un país con 1 millón de habitantes? Entonces, tenemos que reducir o simplificar toda esta expresión para poder despejar a la Y y a partir de eso dar, jóvenes, con la respuesta. Entonces aquí debes observar cómo se trata de trabajar logaritmos a las bases. ¿Cómo son las bases? Cuando la base no se escribe del logaritmo es siempre 10, base 10, base 10, base 10, base 10. ¿Ok? Pero eso es un inconveniente. Aquí hay logaritmo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, en alguno de ellos, ¿no? Puedo. De repente, ¿no? Él lleva el otro miembro, profe, reste logaritmos, tiene la resta de logaritmos en la misma base, aplique propiedad y luego por aquí algún otro detalle, hay varias cuentas que hacer. Entonces, jóvenes, logaritmo de 50 me queda igual, 1 sobre 100, 10 elevado a la menos 2, ¿cierto? Sombrero simple, menos 2 brinca, ¿cierto? Menos 2 brinca. Aquí tenemos un detalle con el signo. A ver, permíteme. Parece que sí hay un detalle con el signo. Si va a brincar, aquí tengo un 1. Aquí me parece que no va bien esto. Tendría que brincar el menos 2, ¿cierto? Menos 2 brinca. Tendría menos 2 sobre 10, 0,2, pero aquí tendría que tener un signo positivo. ¿Ok? Luego aquí, jóvenes, ojo que no puede brincar este exponente. Si no está, no es logaritmo de X. No está, el cuadradito no está afectando a X. ¿Ok? Entonces, él lo dejo. Pero puedo factorizar porque aquí tengo un logaritmo de X. ¿Cierto? Logaritmo de X. Logaritmo de X. Es lo que se está haciendo a continuación. La factorización. Te pediría solamente que tengas cuidado con el signo aquí, ¿ya? Entonces,
vista ese detalle, factorizo un logaritmo, ¿ok? Me va a quedar 0,2. Aquí el colega le cambió el signo, ¿no? Aquí debe ser más, ¿ok? Menos por menos más, ¿cierto? Porque brinca, aquí debe ser más. Entonces, el logaritmo de X que multiplica a la siguiente diferencia, 0,2 menos, retiraste 1, ¿cierto? ¿Está bien? Ya. Luego, jóvenes, te tienes que dar cuenta de lo siguiente. A continuación, a ver, notemos que, a ver, tenemos logaritmo de Y, logaritmo de 50 más, a ver, el jóvenes está siendo multiplicado. Aquí hay una cuenta que no es la adecuada. Aquí sí, mis estimados, bueno, me apena un poco, pero aquí hay una cuenta que no está bien de parte de la solución propuesta por el encargado de la semana. Bien, jóvenes, no, hay pasos que no van bien aquí. Lo dejo ahí, escapa de mis manos, ¿ya? Bueno, te dejo las claves. Solamente se tenían 7 preguntas en los ejercicios de clase. Ahí hay un inconveniente en la última pregunta, unos signos, ¿ok? Bien, mis estimados alumnos. Dice la canción, no todo tiene su final. Bueno, conmigo es hasta este momento. Debo proceder a hacer la encuesta para dar por terminada la clase, ¿sí? Pido su participación en la encuesta. Con eso terminamos. Voy a sugerirte una reflexión sincera, jóvenes. Te decía la vez pasada, pero no hay ingreso para todos, mis estimados. Y esperemos te sigan apoyando. Y en la próxima oportunidad que tengas, jóvenes, no sé si vuelvas aquí a la presa Marcos o a otra pre, comenzar a hacer las cosas bien desde el inicio, ¿sí? Me gustaría que eso lo recuerdes, ¿ok? Recuerda, es una competencia y hay que competir cuerpo, mente y alma con todo, ¿bien? Entonces, jóvenes, prácticamente nos estamos despidiendo. Bueno, en verdad es una como cierta pena no poder ver en los rostros para poder un poco conocernos, pero me llevo grata impresión de ustedes, jóvenes, han estado siempre muy esmerosos. En verdad me han sorprendido con respecto a integrarme recién con ustedes, ¿no?, en la semana 12 o 13 y haberlos descubierto muy, muy despiertos. Embalados han estado conmigo. En verdad me he sentido bastante cómodo con ustedes. Bien, jóvenes, les agradezco sinceramente por su atención en todas las clases que he tenido. Paso a retirarme. Agradezco a Ricardo, a Oriana, a tantos alumnos que han estado colaborando, a Javier, a Guerrero. Bien, jóvenes, que les vaya bien, cuídense mucho, servidos.